La persona que le sostiene la mano a Antonio Resines en su peor batalla. Antonio Resines ha ingresado el pasado 23 de diciembre a la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, tras sufrir una grave neumonía bilateral, ocasionada por haber contraído coronavirus. En este sentido, cabe destacar que su estado físico y anímico hasta el día de hoy es todo un misterio. Ana Pérez Lorente, la esposa del intérprete de Lo Serrano, ¿ha sido durante estas semanas la vocera de la familia de Antonio Resines? Si bien ha preferido mantener un perfil bajo, y no brindar demasiados detalles sobre el revés que ha sufrido su marido, durante una entrevista a Reporteros de Europa Press ha asegurado que no pierden las esperanzas. Sigue estable. Hay que tener paciencia y que continúe estable es la buena noticia. No queremos dar más detalles, muchísimas gracias. De igual manera, se ha logrado saber a través de diversos personajes públicos que el actor ha estado presentando notables mejorías. De hecho, ya estaría comiendo por sus propios medios y, además, habría comenzado a responder los cientos de mensajes que sus allegados le enviaron durante este tiempo. Antonio es el mejor. Saldrá adelante porque este bicho no puede con él. Resines es más bicho que el bicho incluso, ha detallado Javier Gutiérrez sobre su amigo. Sin embargo, aunque pareciera que el apoyo de Ana Pérez Lorente, y de los famosos que durante todo este tiempo han enviado, y mostrado su cariño han sido fundamental para la pronta recuperación de Antonio Resines. Cabe destacar quién ha sido una pieza primordial en la vida del ganador del premio Goya, y el impulso que ha necesitado para salir delante de este varapalo ha sido su hijo, Ricardo Fernández de Mateo. Antonio Resines junto a Marisol de Mateo, su primera esposa, tuvieron a Ricardo, el joven que sigue los pasos de su padre en el mundo del cine, puesto que ha estudiado ayudante de dirección, es más, ha logrado trabajar en Aquí Paz y después Gloria junto a su progenitor, un acontecimiento que ha llenado de orgullo al actor y que, desde luego, espera con ansias volver a repetir tal suceso, motivo por el cual se aferra más que nunca a la vida.